Con el fin de dar seguimiento a la denuncia a los vecinos de Buenos Aires de Punta Arenas, es que se creó una comisión interinstitucional. La decisión se tomó luego de una reunión que se sostuvo esta semana con el ministro de Salud, Daniel Salas, quien coordinó el acercamiento entre las instituciones y la comunidad. Al parecer, una ganadería ubicada en Bajo el Remolino es la que está ocasionando el problema. Según explicó el director regional del Ente de Salud, Cristian Valverde, la institución siempre da seguimiento a este lugar y más puntualmente desde el 2006, donde no se había detectado ningún problema. Sin embargo, en marzo de este 2019 se hicieron nuevamente visitas y detectaron algunas inconsistencias con el mal manejo de los alimentos usando la corona de la piña, que afectó la laguna, generando malos olores y cambio al color del agua, por lo que se ordenó la suspensión del vertido al río. Ocurrió una situación, ¿verdad? Esta vez que nosotros hicimos una última visita en febrero, al igual que en otras visitas, pues habían algunas inconsistencias y la empresa las había solventado, como sucede con cualquier otra actividad que nosotros regulamos, pero para el mes de marzo, ¿verdad? Se dio una situación X con el manejo del alimento, que ellos usan la corona de la piña, ¿verdad? Y ese mal manejo afectó una de las lagunas. Esa laguna adquiere un pH, se acidifica y eso es lo que provoca malos olores, provoca que el agua se ponga negra. Inmediatamente se giraron las ordenanzas nuevamente. La primera y más importante era que se suspendiera el vertido al río, ¿verdad? Ese caudal está suspendido. En este momento ellos están cumpliendo con las ordenanzas que se hizo y ese vertido no va a ir al río hasta que no esté cumpliendo con los parámetros de calidad del agua que se necesitan. Por esa razón, entre los acuerdos tomados en la reunión es que se harán reportes operacionales y muestreos estatales en diferentes horas, en un trabajo en conjunto entre el Ente de Salud y la Municipalidad de este cantón. Asimismo, personal del Ministerio de Ambiente y Energía hará muestreos en el río para ver la calidad del agua, tanto aguas arriba como aguas abajo, para determinar si la afectación es por esta ganadería o si bien también hay otros factores que están influyendo. Para asegurarnos de esos parámetros y para asegurar que todo esté bien, en la reunión de ayer se tomó un acuerdo que tanto Ministerio de Salud, por control estatal nuevamente, como la municipalidad, que va a buscar un presupuesto para eso, vamos a hacer unos muestreos aleatorios en diferentes fechas para ver cuál es la calidad de esas aguas y qué es lo que se está vertiendo. También se llegó al acuerdo de que MINAE, en alguna de sus instancias, pues también va a hacer muestreos del río, ¿verdad? Río arriba, río abajo, para ver cuál es la calidad del río en realidad, puesto que si hay contaminación del río, no va a ser propiamente por una sola actividad, es que hay otras actividades pues, que están contaminando ese volumen de agua y una agua que constantemente está en movimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver si después, en el segundo semestre de este año, MINAE pone unos lugares específicos para medir la calidad de agua de ese río. Además se van a hacer visitas en la Riviera, ¿verdad? Para ver si existen algunas otras actividades o algunas otras cosas que nos estén afectando pues el río. Esta comisión interinstitucional dará seguimiento a todos los muestreos y afectación para conocer qué manejo se le da a la finca. Conformada por MINAE, por Dirección de Aguas, por Municipalidad, por SENASA, vamos a ver si incorporamos también a Fitosanitario, está Ministerio de Salud y dos representantes de la comunidad para hacer las visitas y para ver que los manejos de esto, de la finca en general, sean los adecuados, ¿verdad? Y vamos a entrar también en analizar cuál va a ser el manejo que se le va a dar a estos residuos de la piña, porque por sí solos, ¿verdad? Y sin seguir la dinámica que se ha dado en Buenos Aires, ¿verdad? Podríamos estar expuestos a otra serie de problemas como se dieron en el pasado, ya hace más de 14 años, ¿verdad? Y se presentan también en otras zonas del país y en otros países, ¿verdad? Con respecto al manejo de esa piña. Esta comisión da seguimiento al manejo de la corona de la piña que podría estar afectando otras zonas.